Check, 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 check. Prueba, 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 prueba. Bueno, pues yo soy Mazatl y soy de México. Pues la pieza que se hizo, la que pegamos hoy, es un poco una crítica al control de población de ciertas especies. Que se hacen en varias partes, ¿no? Más que nada es una crítica a cómo se controlan ciertas especies que no son útiles para el ser humano, ¿no? En este caso es la contraposición de la naturaleza salvaje contra la máquina, ¿no? Que esta máquina, el coche, el automóvil, que representa el dominio, el progreso, ¿no? Esa concepción que tiene la gente de lo que significa ser un ser humano en la modernidad. Específicamente se hizo el alce, porque esta pieza se hizo en Finlandia hace un mes. Es una pieza tallada en madera, un grabado en madera. Son dos piezas de 4.5 metros cada una, entonces toda junta mide alrededor de 9 metros por 2 metros de alto, y está impresa a mano, y siempre fue pensada para que se llevara a la calle, para que hubiera un diálogo con la gente, y que la gente también, pues, si quiere quitarlo, arrancarlo, también es parte de esa conversación, ¿no? Por eso es importante que no quede en una galería o que quede en un museo, sino que quede en las calles, donde la gente común pueda ser parte de ese diálogo, ¿no? Como se hizo en Finlandia, como lo decía, por eso se utilizó esta imagen del alce, que en estado salvaje, que es en Finlandia un símbolo, ¿no? Nacional, pero también un símbolo que se ha utilizado y se ha controlado la población de ese animal. En Finlandia hay cierto número de animales de alces que se matan cada año para mantener la población de los alces más abajo, porque pueden ser una amenaza, un peligro para los seres humanos, ¿no? Entonces, habla un poco de eso. ¿Quién controla las poblaciones de ciertas especies en estado salvaje? ¿Y qué pasa cuando el ser humano crece y las poblaciones de los seres humanos crecen? Y entonces estamos aplastando toda la naturaleza alrededor de nosotros. Entonces, un poco una crítica a eso, a esa dinámica donde el ser humano domina la naturaleza, y existe esa concepción del progreso y de la dominación de las otras especies. Sí, en realidad es una dinámica común, ¿no? Pero es pocas veces donde el animal, el ser salvaje, choca contra el coche, ¿no? Es normalmente el coche que aplasta al animal y el animal muere, ¿no? Entonces, en este caso es, lo hice específicamente, el coche está vacío, no es una cuestión misántropa contra el ser humano, sino contra esa concepción que tenemos de qué se tiene que hacer para ser un ser humano hoy en día en la civilización en la que vivimos, ¿no? Que se puede vivir hasta un cierto punto en una armonía más simbiótica, donde no se tiene que controlar la población de las otras especies si nos sirven o no nos sirven, ¿no? Esa concepción es lo que me llevó a hacer esa pieza. ¿Por qué tenemos que quitar las hierbas para plantar nosotros lo que queremos, ¿no? Hay especies que han estado ahí por miles y miles de años, ¿no? En este caso el alce. En el momento que se necesita poner una carretera o hacer como labores de urbanismo, es donde se empieza a aplastar o se empieza a dominar y a exterminar a las especies, ¿no? ¿Por qué Belluno? Pues más que nada fue una invitación de mis amigos Bastardilla y Eric Alcane. Y ellos ya sabían que tenía esta pieza y que quería ponerla en algún lugar, ¿no? Entonces me dijeron, no, vamos a hacerlo en Belluno,
que es como el lugar donde nació Erika Alcane. Y entonces estuvimos viendo. Lo que me gustó mucho del proyecto es que desde el principio fue un proyecto colectivo. Como es una pieza tan grande, no se puede imprimir solo, no se puede tallar solo. Entonces, siempre desde su concepción fue algo que se tenía que hacer en conjunto con los demás. Y eso me gustó hasta el final, ¿no? Que hasta el momento que fue en el muro fue también con la ayuda de muchas otras personas. Entonces, a mí no me gusta tomar el crédito por eso. Fue una pieza que fue hecha por todos y todas. Entonces, pues me gusta que se quede aquí, aunque no fue creada específicamente para aquí, para Belluno o Italia, pero también es una conversación que está en todo el mundo, ¿no? Esa dinámica está en todas partes y cada vez es más aplastante cómo la civilización está entrando en todos los lugares donde está la naturaleza, ¿no? Y no simplemente entrando, sino dominando y aplastándola. Y bueno, como lo decían ustedes, pues Belluno es un lugar que está rodeado de montañas, de naturaleza, y sin embargo prevalece esa mentalidad de la ciudad, ¿no? Del coche, el culto a la civilización, al progreso, que yo creo que es interesante pues, poder crear esa conversación, llevarla a la mesa y cuestionarla, ¿no?